Alex Clavero, el Franco Tira Rock, aquí en El Pirata y su banda. Buenos días, banda. Buenos días, Pirata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que hoy voy a hablar en la semana de personajes que la están mangando. Sí, ¿no? Hoy Boris Johnson. ¡Bueno! ¡Hombre! ¡Boris Johnson! Bueno, aunque Boris mangándolas es el mejor. Sí, es, sí. Boris es el mejor. ¿Por qué? Es mejor que Djokovic. Mangándolas es mejor que Djokovic, sí. Y te lo puedo decir hasta en idioma tenístico. Boris Vetter. Es Boris Vetter, tío. Porque Boris Johnson, para que no lo sepas, es el primer ministro de Inglaterra, ¿vale? Sí. Y ha estado haciendo fiestas en Downing Street, que es su residencia y el despacho del primer ministro, toda la pandemia haciendo fiestas. Claro. Por un motivo o por otro. Ha hecho tantas fiestas que Downing Street lo llaman Downing Striptease. Pero no solo él, sino también su gabinete, que parece que esa frase lo sigue Caligari. Pero sí. Te lo digo, y dicen que va a dimitir. ¿Dimitir? Si para Boris dimitir es el ruso que le trae el vodka. ¿Cómo va a dimitir? Una más. Se ha pedido perdón en el Congreso y parecía, tenía cara de que parecía que estaba pidiendo perdón porque se le había acabado el hielo. Como diciendo, a mí no me vuelve a pasar esto. No. Y dicen los medios ingleses que su popularidad ha caído. Sí, sí, la suya sí. Ahora la de sus fiestas. La de sus fiestas está... Bueno, que la han llamado para Ushuaia para hacer la apertura. Para hacer la apertura del verano. Neymar ya le está pidiendo que le organice la fiesta de cumpleaños. Pero ¿qué fiestas son esas? Boris, o sea, si las llegas a montar en el instituto, te hacen quarterback. Te hacen quarterback. Boris, te conviertes en el fuckerman del instituto, de verdad. Vamos, vamos. Y te habrían dejado de llamar Pelofanta de Limón. Pero es que este pavo ha hecho fiestas, tío. Le pilló el coronavirus, estuvo en la UCI, pues hizo una fiesta a los 20 días de salir de la UCI. Que digo, Boris, tronco, si no te tenía que saber a nada la ginebra todavía. Boris, ¿no? Pero qué vicioso, pero cómo te apellidas de segundo, Guti. Pero Boris, tronco. Qué ganas de fiesta. Y encima él se defendía diciendo que eran reuniones de trabajo. Claro, y claro. La prueba está en que todo el mundo que estaba en su jardín allí bebiendo, sí, estaba en traje. Ah, va, claro. Chavales, que quedáis en los parques para beber, ya sabéis. Corbatica de aquí, como si fuerais a hacer la confirmación. Y a currar. Y al lío, a darle. Que así viene la policía y es la única manera que no puede hacer un traje. Así, eso es lo que dice Boris, que tenía en Downing Street, se compró un frigorífico y lo tenía lleno de vino blanco. Anda. Decía el periodista, y sigue la rueda, y sigue la rueda. Digo, normal que mencione una rueda con tanto verde. Normal. A ver, es verdad que con lo del trabajo tienes razón, que los ingleses no sabes bien cuando están de fiesta y cuando están currando. Sí. Porque claro, tú estás en London Town y te dicen, están llegando los beefeaters, a mí me dices eso y me pongo a mirar a ver si han llegado las tónicas. O sea, es que no respeta nada. El Boris tenía una consigna que era los viernes del vino. Sí. O sea, a los viernes se llamaban viernes del vino. O sea, que ha reinventado los martes locos. Es que este tío está empezando a ser mi ídolo, los viernes del vino. Los viernes es del que vino. El día que se murió el príncipe Felipe, el marido de la reina de Inglaterra, hizo fiesta. ¡Anda! Joder, macho, eso... es que a Boris le dices que hay un duelo y se piensa que es de chupitos. Es que este tío no tiene límite, tronco. Y esto, todo esto lo ha hecho en pandemia y gobernando. El día que se vaya, dimita o le echen, sí, la que va a mangar en el Downing Street, ya estoy viendo a Froilán repartiendo tarjetas a la puerta. En la puerta. Va a ser un fiestón que va a ir hasta Djokovic. Una vez más.